Buenas tardes a todos y todas los que se conectan a una nueva emisión de Lecturas con Sentido. Bienvenidos a la Secretaría de Educación, a la Dirección de Ciencia, Tecnología y Medios Educativos. Hoy venimos a hablar una vez más de la biblioteca y de los libros y queremos evocar justamente esa inscripción que estaba en la entrada de la Biblioteca Alejandría que decía Hospital del Alma, que alberga ese Hospital del Alma de nuestro gran escritor Héctor Abad Faciolince, que lee aquel que es capaz de escribir estas letras maravillosas y sobre todo cuáles son esos textos que han formado el ser de este escritor. Héctor, bienvenido a la Secretaría de Educación y gracias por estar acá. Tienes el micrófono silenciado. Bueno, muchas gracias por esta invitación, Paula. Estoy muy contento de conversar con ustedes y con los estudiantes de colegios de Bogotá. Yo estoy en Medellín, pero encantado de estar con ustedes, al menos virtualmente. No, pues las ventajas de esta virtualidad es que te podemos tener aquí cerquita. Nosotros le llegamos acá a 400 colegios públicos, 29 de ellos rurales. Magnífico, mejor todavía. Bueno, hoy nos acompañan para dinamizar esta entrevista del Colegio Morisco Felipe Mojica. Hola a todos, hola Héctor. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí hoy, estar en este Lecturas con Sentido. Un placer conocerte, Héctor. Y bueno, estoy muy feliz. Gracias a todos por estar ahorita conectados. Encantado, Felipe. Mucho gusto. También de la Universidad Distrital, Juliana Pacheco. Buenas tardes a nuestra audiencia y a ti, Héctor, más que bienvenido al programa de Lecturas con Sentido. Mucho Y gusto, de la Juliana. Universidad Nacional, Rubén Mora. Buenas tardes a todas las personas que se conectan al programa. Y bueno, expresar mi gratitud a Héctor por aceptar la invitación a charlar en este espacio. Encantado, Rubén. Mucho gusto. Bueno, nuestro invitado claramente no necesita presentación, sin embargo, para toda la audiencia hemos preparado el siguiente video para que conozcan un poquitico sobre Héctor Abad. Entonces, veámoslo. Héctor Abad es un periodista, escritor y traductor, nacido un 1 de octubre en Medellín, Antioquia. Tiene cinco hermanas. Inició sus estudios primarios en el colegio Los Alcázares. Realizó estudios de filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Estudió talleres de poesía y narrativa en la Casa del Lago en México, el primer campus cultural de la Universidad Autónoma de México. En 1979 regresó a Medellín y comenzó a estudiar periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana. De esta carrera fue expulsado en 1981 por escribir un artículo irreverente en contra del Papa. Más tarde se fue a Italia, en donde estudió lenguas y literaturas modernas en la Universidad de Turín, de donde se graduó cum laude. En su carrera como escritor ha obtenido diversos reconocimientos por sus obras, tales como el Premio Nacional de Cuento en Colombia, la Beca Nacional de Novela y el Premio Simón Bolívar de Periodismo de Opinión. En el año 2000 obtuvo en España el primer premio Casa de América de Narrativa Innovadora con la obra Basura. Y en 2005 recibió en China el premio a la mejor novela extranjera del año por Angosta. Su libro El olvido que seremos ha sido elegido en el premio de literatura Casa de América Latina, otorgado a la mejor obra de autor de América Latina publicada en Portugal en el año 2008 y 2009. Algunas de sus obras son Asuntos de un hidalgo disoluto, Tratado de culinaria para mujeres tristes, Fragmentos de amor furtivo, Oriente empieza en el Cairo, Angosta, Las formas de la pereza, El amanecer de un marido, Lo que fue presente, entre otras. Como vemos, ha dedicado su vida a las palabras. Por esto y más, hoy le damos la bienvenida a Lecturas con Sentido.
Bueno, Héctor, qué gusto tenerte nuevamente, te lo reiteramos. Vamos a empezar como esta conversación alrededor de tus lecturas, tus libros, los textos que te han acompañado a lo largo de tu vida, por el principio. Entonces, tú has compartido antes que no te fue difícil aprender a leer precisamente porque tu padre te acompañaba configurando como una serie de planas y también por el trabajo tan bueno que hizo tu maestra Ruth en la enseñanza de la lectura. Pero entonces quisiéramos saber en ese sentido, ¿cuál fue el texto en donde tú dijiste qué fortuna que sé leer? Bueno, Juliana, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por acordarte de mi maestra, de mi primera maestra de lectura y escritura, que se llamaba Lida Ruth Espinosa, como tú acabas de decir, de la que me acuerdo muy bien. Ella ya está muerta, desgraciadamente. Bueno, yo siempre digo que la lectura empieza por las orejas, que la lectura empieza cuando a uno le leen, cuando a uno le cuentan historias. Y yo no sé exactamente cuál fue el primer libro que yo leí, pero entre los primeros libros que yo recuerdo haber leído está una versión, yo creo que para niños, del Robinson Crusoe, que es un libro que siempre me ha gustado mucho, de Daniel Defoe. Recuerdo también haber leído muchos, uno como niño o uno como viejo tiende a idealizar un poco su infancia, su niñez y sus primeras lecturas. Pero en realidad yo empecé como muchos de ustedes, como casi todo el mundo, también leyendo muchas revistas de muñequitos. Me encantaban las revistas de muñequitos, leía muchos cómics, los más comunes y corrientes, pues, como eran los de Walt Disney, qué sé yo, el Pato Donald o el Rico McPato o Mickey Mouse. O también otros que cuando yo era niño, pues se usaban mucho el Llanero Solitario, el Doctor Mortis, leía muchos cómics también. Pero como libros serios, digamos como lecturas que yo todavía recomendaría, están pues los cuentos infantiles clásicos, que también los oí, sobre todo en discos, en viejos discos de acetato que poníamos en la casa y que repetíamos una y otra vez. Cuentos pues muy famosos de los hermanos Grimm o de Hoffmann, cuentos clásicos, tan simples como Hansel y Gretel, Caperucita Roja, cosas así. Pero como libro, yo creo que el primer libro que leí que me impresionó mucho fue el Robinson Crusoe, el de este hombre que naufraga y queda en una isla desierta y tiene que empezar como a reproducir toda la historia de la civilización tratando de sobrevivir en esa isla desierta. Ese Robinson Crusoe es como una de las lecturas primeras y de un libro serio que yo recuerdo. Bueno, muchas gracias por compartirnos esas primeras lecturas. Creo que todos empezamos un poquito navegando así, o al menos también es mi experiencia. Y me llama mucho la atención que sea Robinson Crusoe, porque, por ejemplo, el mío que yo recuerdo es Una ciudad flotante, y ahí fue como que yo conocí un barco sin conocerlo realmente. Es a través de la lectura que una como que empieza a distinguir como las partes y esos otros mundos que se aproximan con la lectura. Y bueno, le doy paso a mi compañero Felipe. Bien, qué bonito. Y esto de Robinson Crusoe tiene que ver con los barcos y tiene que ver con algo que yo descubrí mucho más tarde, y es que el Robinson Crusoe original probablemente ocurrió en Colombia y ocurrió en las islas de Serrana y Serranilla, donde un tal Serrano, después de un naufragio, quedó abandonado durante años. Y después Carlos V, el emperador, le pidió que contara esa historia. Y al parecer de ahí la tomó el mismo Daniel Defoe. Perdón, Felipe, que me No extendí. problema. Bueno, pues continuando con este marco temporal de esos primeros textos, también atendiendo a qué nos constituyen también aquellas lecturas que alguien hizo para nosotros. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿qué textos recuerdas haber conocido a partir de la oralidad? Bueno, textos a partir de la oralidad, depende.
Digamos que a mi papá le gustaba mucho decir poemas de memoria, recitar poemas de memoria. Entonces esos eran textos que él recogía, había recogido en su memoria y él repetía en voz alta. Y para mí eso ha sido muy importante y sigue siendo muy importante hoy en día porque algunos todavía los recuerdo. La novela que yo acabo de entregar a la imprenta tiene un título que es Salvo mi corazón, todo está bien. Y ese título está tomado de un soneto que mi papá repetía de memoria muchas veces, un soneto de Eduardo Carranza, que se llama Soneto con una salvedad, y que empieza diciendo, todo está bien, el verde en la pradera, el aire con su silbo de diamante, y en el aire la rama dibujante, y por la luz arriba la palmera. Bueno, de ahí, del último verso que dice, Salvo mi corazón, todo está bien, tomo yo el título del libro que voy a publicar el 1 de octubre. Pero hay muchos cuentos que no son textos, Felipe, que no surgen como texto. Hay cuentos que son simplemente narraciones de algo que acaba de pasar, de algo que pasó hace mucho, cuentos que no se originan como texto, sino que se originan como memoria. Y yo diría que al lado de los que mi papá repetía, de poemas que él se sabía y que tenían mucha sonoridad y mucha música, había también en mi casa, sobre todo de parte de mis hermanas y de mi mamá, muchos cuentos recientes o muchos cuentos viejos también, que para mí eran muy importantes y siguen siendo importantes, y era oír y oír historias familiares que relataban mi mamá, las historias de los curas con que creció, con que se levantó en Medellín, en Bogotá, en otras partes de Colombia, las historias de mis hermanas con sus novios, con sus bailes, con sus viajes, y las historias de mi papá también, de su infancia, de la vida en el pueblo donde él nació, en Jericó, del viaje, que era un viaje como bíblico, hacia el sur, de toda su familia, a caballo, durante la crisis de los años 30 y la llegada a un pueblo en el Valle del Cauca, a donde se decía que todavía no había llegado el diablo. Entonces, hay cuentos textuales, cuentos, bueno, por ejemplo, yo en El olvido que seremos, escribo una vez que mi papá nos leyó a mi hermanita y a mí en voz alta un cuento de Oscar Wilde, El ruiseñor y la rosa. Ese sí es un texto. Bueno, ustedes están aquí en mi casa, esta es mi biblioteca, y aquí todavía hay muchos libros de mi papá y libros que mi papá leía, que mi papá a veces nos leía, o si es en el caso de los poemas, que mi papá a veces nos recitaba cuando se los sabía de memoria y me ayudaron mucho a mi formación como de fascinación por las palabras, por decirlo de alguna manera. Claro, de hecho me llamó mucho la atención cuando nos empezaste a contar como no solo sobre los cuentos textuales como tal, sino como esas historias, ejemplo, las hermanas con sus tus hermanas con sus novios, sobre los bailes, todo eso como que también nos va dejando y nos va marcando también. Yo creo que Ahora le seres humanos vivimos sumergidos en las historias. A los seres humanos nos gusta mucho que nos cuenten cosas. Y cuando conocemos a alguien, lo que más nos gusta es preguntarle de dónde viene, qué ha sido su vida, qué amores ha tenido, qué penas, qué enfermedades, qué dichas, qué viajes. Y todo eso son cuentos. Vivimos sumergidos en cuentos y los cuentos nos fascinan. No tienen que ser textos, pueden ser recuerdos simplemente, Exacto. experiencias, cosas vividas. Claro. Bueno, también quería mencionar que nos están viendo desde el Colegio Charry, están acompañándonos y reportándonos sintonía hoy en este Lecturas con Sentido y te están viendo a ti, Héctor. Gracias, colegio. Y ahora me gustaría darle la palabra a Rubén. Gracias, Felipe. Bueno, Héctor, hasta este momento hemos hablado acerca de su experiencia como lector. Ahora nos gustaría saber más acerca de su relación con la escritura.
Por ejemplo, respecto a esto, nosotros sabemos que una de sus obras más conocidas es El olvido que seremos, que pues aborda la historia de su padre y también la relación que usted tuvo con su padre. ¿Usted considera que el acto de escribir le ayudó a sanar lo que ocurrió en aquellos años? ¿O de dónde piensa que surge el deseo de expresarse por medio de la escritura? Bueno, yo diría que el deseo de expresarme por medio de la escritura, Rubén, es muy anterior. Yo recuerdo que yo decidí que quería ser escritor como a los 13 años y que escribí una especie de poema muy malito para empezar. Pero, digamos, desde ese momento, desde mi primera adolescencia, para mí, y desde entonces hasta ahora que tengo... Han pasado 50 años porque tengo 63. He seguido haciendo más o menos lo mismo. Es decir, si ustedes pudieran ver aquí mi escritorio, verían que aquí todo está lleno de libretas de todo tipo, que yo voy llenando poco a poco con mi letra. Aquí hay otra. No soy muy ordenado, pero bueno, ahí está. Es como una pasión y una tranquilidad y una delicia y a veces una angustia estar transformando lo que me pasa o lo que estoy planeando o lo que estoy pensando o lo que me angustia, ponerlo en palabras. En el caso del olvido que seremos, yo no lo escribí como para salvarme a mí mismo, o como una catarsis, como un método de limpieza de mis tristezas o de mis obsesiones. No lo hice por eso, sí lo hice más como un deber de contar una injusticia, un deber de contar también una vida buena, que era la vida de mi papá, y un deber con él y con la memoria de mi familia. Esto al final sí resultó para mí muy tranquilizador. Muy bueno, como que me dejó muy tranquilo, pero no lo hice por eso ni para eso. Simplemente lo hice porque es mi manera de lidiar un poco con la vida. De hecho, el último libro que yo publiqué son unos diarios, y en esos diarios, que son diarios íntimos, se puede ver que yo ahí siempre, incluso antes del asesinato de mi papá, porque los diarios empiezan antes, trasladaba mis angustias, mis insatisfacciones a las notas. Y de algún modo escribir la angustia, la insatisfacción, la pereza, la incapacidad, la impotencia, muchas sensaciones que pueden ser vistas como malas, trasladarlas al papel y a las palabras, me servía como para entenderlas mejor, para dominarlas y para poder seguir viviendo de un modo menos neurótico. Vale, gracias Héctor. Sí, es como esa necesidad, ¿no?, que tiene el artista de transformar la experiencia cotidiana, se puede decir, el dolor incluso, en arte. Y bueno, en el caso de la historia de su padre, si me permite, podría decir como inmortalizar, ¿no?, la vida de Héctor. Bueno, le doy paso a mi compañera Juliana. Gracias, Rubén. Nosotros vamos a seguir con una sección que llamamos aquí Los Tesoros Más Sentidos. Y en esta sección hablaremos esencialmente de los textos u otros objetos que para ti, Héctor, sean los más preciados y pues los que consideres tus tesoros precisamente. Y voy a iniciar hablando precisamente del olvido que seremos, que pues para mí es un lugar en donde tú hablas en primera persona y sin embargo no hablas esencialmente pues de ti mismo. Y ahora que fue llevada al cine, te quería preguntar cómo fue la experiencia de reencontrarte contigo mismo en esas otras etapas de tu vida, pero esta vez como con control sobre lo que tú estabas precisamente como con el director conversando, pero también ese reencuentro que me imagino que te suscitó varias cosas además. Pues cuando hablaste de tesoros, yo pensé como en objetos. Yo aquí, yo trabajo en dos mesas. Yo trabajo en dos mesas.
que hay dos mesas, detrás de la mesa hay unos diccionarios y hay algunos objetos muy simples que yo considero de algún modo tesoros. Por ejemplo, este pisapapeles, que estaba siempre en el escritorio de mi papá para que con el viento los papeles no se movieran. Este pisapapeles para mí tenía algo fascinante como de prisma desde que yo era niño. También este tintero que ya está medio desbaratado y que ya no se usa como tintero, pero que es muy viejo y es del tiempo en que para escribir la gente metía en el tintero la pluma, la mojaba y luego escribía. Este era del tío de mi mamá que la crió, del tío Joaquín, que llegó a ser obispo de Medellín, y como mi mamá era huérfana, pues él de algún modo cumplió el papel de padre. Pues bueno, estos dos objetos precisamente aparecen. Si algún día vuelven a ver El Olvido que Seremos, van a darse cuenta de que en la película aparecen estos objetos como si fueran pedazos de la realidad. Aparecen también algunos de los libros de mi papá que estaban en la biblioteca. Por ejemplo, aparecen los tomos de la enciclopedia Collier's, con el que él nos enseñaba muchas cosas cuando le hacíamos preguntas, qué sé yo, sobre el universo, las galaxias, sobre cómo se tienen los niños, cómo vienen los niños al mundo, sobre qué es una célula, alguna tarea o alguna cosa. Mi papá siempre sacaba la enciclopedia Collier's, que yo todavía la conservo, y en la película está. Entonces, estos ejemplos de tesoros que me preguntas, pues de algún modo son como rastros de realidad en una obra de ficción. Digamos, si yo escribí El Olvido que Seremos a partir de una experiencia mía, de una experiencia muy dolorosa, transformé esa experiencia en unos recuerdos. 20 años o más años después de esa experiencia, transformé eso que estaba todavía en mi cabeza y en mi memoria, seguramente un poco transformada por los años, lo transformé en un texto, en un libro. Y ese libro después lo leyeron personas, lo leyeron los productores, lo leyó el director, Fernando Trueba, lo leyó el que hizo el guión, David Trueba, su hermano, lo leyeron los actores, y lo transformaron en una película. La casa de esa película no es mi casa, es muy distinta. Los libros de la biblioteca de mi papá no son exactamente los libros, pero por lo menos hay algunos, o hay algunos objetos. El señor que hace el papel de mi papá, Javier Cámara, no es exactamente igual a mi papá, pero se parece. Mis hermanas no son exactamente mis hermanas. Algunas son más bonitas, otras menos, algunas son más graciosas, otras menos, pero se parecen. Pero en todo caso es muy raro que la vida de uno, su propia experiencia, su pasado, su infancia, por ejemplo, el actor que hace de mí cuando yo era niño, que en la realidad se llama Nico Reyes, él y yo nos tratamos como, hola, alter ego, ¿qué hubo, alter ego? Él y yo nos decimos alter ego. Pero claro, él no es igual que yo, él no es exactamente como yo era, ni Juan Pablo Urrego, que hace el papel mío cuando ya era un adulto, él es mucho más simpático, mucho más buen mozo que yo, es un actor, bueno, en fin, que yo hubiera querido ser así de buen mozo como él, probablemente. Todo es parecido y todo es distinto, es una experiencia rara, única, y bueno, y con la que estoy muy, muy agradecido, muy agradecido. Patricia Tamayo, la actriz que hace de mi mamá, conoció a mi mamá, que se murió hace un año, conoció muy bien a mi mamá, estuvo con ella muchas veces, copiaba sus gestos, copiaba sus tics, copiaba el color del barniz de uñas que mi mamá se echaba, en fin. Y en la película uno puede ver a la gran actriz Patricia Tamayo haciendo los gestos
que mi mamá hacía. Y ahora que mi mamá ya no está, pues de algún modo ver a Patricia Tamayo, aunque no fuera idéntica a mi mamá, es como volver a ver a mi mamá, de alguna manera. No, pues muchas gracias, muchas, muchas gracias por eso. Me parece genial cómo tener esos datos de, por ejemplo, los objetos que tú nos compartes, porque es algo Sí. en el que el día de mañana que revisitemos la película, pues seguramente vamos a fijarnos. Y además, lo que comentaba Rubén, así un poquito de cómo tú de alguna manera registraste gran parte de tu vida y de la que fue tu relación con tu padre en la obra y ahora, como esta sensación que tienes de poder visitar también eso ahora con tu mamá y no, creo que es una fortuna la que tienes y gracias, gracias por compartirla de esta manera porque siento que si hay algo íntimo es como esas relaciones que tenemos con los otros y con nosotros mismos en distintos momentos. Entonces, bueno, mil gracias, en serio. Es muy raro, Juliana, y muy bonito, pero la primera sensación es como de despersonalización, porque de pronto tu vida ya no es exactamente tu vida, sino otra cosa. Bueno, es muy sorprendente. Y uno ya no sabe si algunas cosas las recuerda porque las recuerda realmente o porque las vio en la película. Por ejemplo, un ejemplo, no me extiendo mucho. Yo nunca vi, afortunadamente, el asesinato de mi papá. Lo vi en la película. Lo vi simplemente en la película. Y de algún modo, hoy, esa experiencia que yo no tuve, afortunadamente, pues está ahí, en esa escena horrible de cuando a él lo matan. Sí, exactamente. Y siento que eso nos pasa mucho cuando recordamos nuestra infancia y a veces como idealizamos unas cosas, lo que tú comentabas al principio, como algunas cosas que ni siquiera nos sucedieron, pero eso también nos construye. Era como algo de lo que decía Gabriel García Márquez, ¿no? La vida no es la que uno vive, sino la que cuenta, ¿no? Y cómo la Sí, recuerda. y cómo Así la es. recuerda. Sí, Bueno, le la doy memoria. paso. La memoria es muy rara. La memoria es también una manera de construir la experiencia, de relatarla de algún modo, que puede que no sea exactamente igual a cómo ocurrió. Sí, de acuerdo. Vamos a darle paso a mi compañero Felipe, que también te quiere hacer otra pregunta. Gracias, Juliana. Bueno, Héctor, en cierta parte mencionabas que leer un libro que estaba subrayado por tu padre era como conversar con él a través de la historia de un libro. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿qué texto recuerdas tú como un tesoro que te vincula a la relación que tuviste con tu padre? O de pronto, ¿qué libro leyeron juntos? Sí. Antes de la obra que hizo Fernando Trueba, de la película de ficción, de reconstrucción del libro del olvido que seremos, mi hija hizo un documental que se llama Carta a una sombra. Mi hija Daniela, que es directora de cine. En Carta a una sombra, yo les muestro, y lo encontré aquí en esta estantería, un libro de mi papá, un libro que mi papá había leído y subrayado mucho, que se llama El azar y la necesidad, de un biólogo francés, Jacques Monod. Ahora lo busqué y no lo pude encontrar. Pero entonces, como yo tengo muchos libros que eran de mi papá, como les decía antes, generalmente tienen esta encuadernación y abajo se alcanza a ver HAG, que es Héctor Abad Gómez. Entonces encontré este, que es la historia de la filosofía occidental de Bertrand Russell, un gran filósofo y matemático inglés. Está encuadernado, pero esta era como la tapa original, historia de la filosofía occidental. Y tengo como una relación muy, muy bonita con este libro. Mi papá, pues, no respetaba los libros como en el sentido de objetos sagrados, sino que él los rayaba mucho. Y aquí hay una serie de páginas que él subraya y que él señala como si quisiera volverlas a leer. Y aquí dice regalo, él me decía a mí, Quinquín, entonces regalo de Quinquín, Quinquín soy yo, porque me llamo Héctor Joaquín, Turín, noviembre del 84, es 3 años antes de que lo mataran.
Y yo sí, yo digo, Felipe, eso que tú citabas, lo digo en la novela La Oculta, cuando una de las protagonistas de la novela, Eva, está leyendo en una hamaca un libro subrayado por su padre que ya está muerto, y ella de algún modo siente que al leer los subrayados de su padre, y hay muchos subrayados, por ejemplo, en este libro, y notas al margen, de algún modo él sigue vivo y lo recupera en la nueva lectura, conversa con él en la nueva lectura. Aquí tengo señalado este. A mi papá le gustaba mucho leer los diálogos de Platón y muchas veces los leía en voz alta. Y hoy, pues mirando, en vista de que no encontré lo de Jacques Monod, encontré estos diálogos de Platón, que son en tres tomos, pero encontré este tomo sobre el diálogo de Gorgias o de la retórica. Y encontré esta página subrayada que dice, es una conversación, como siempre, pues en los diálogos socráticos, en este caso entre Polo y Sócrates, y le dice, consideras, dice Polo, consideras como desgraciado y digno de compasión al que hace morir a otro porque lo juzga oportuno y hasta cuando lo condena a muerte justamente. Sócrates, nada de eso, pero tampoco en este caso me parece digno de envidia. ¿No acabas de decir que es un desgraciado? Pregunta Polo. Sí, querido mío, lo he dicho de aquel que condena a muerte injustamente. Y digo además que es digno de compasión. Respecto al que quita la vida a otro justamente, no debe causar envidia. Un poco después dice, bueno, no, Polo le dice, el hombre que injustamente es condenado a muerte no es a la vez desgraciado y digno de compasión, Sócrates, menos que el autor de su muerte, Polo, y menos aún que aquel que ha merecido morir. ¿Cómo así, Sócrates? Pregunta Polo, y Sócrates le dice, porque el mayor de los males es cometer injusticias. Y bueno, y ahí hay una exclamación puesta por mi papá. Es muy bonito que en este diálogo de Sócrates, en este diálogo de Platón, en el que Platón le da la palabra a Sócrates, mi papá señale que es más desgraciado el que mata injustamente que el que es asesinado injustamente. Tal vez si yo lo hubiera encontrado antes o durante la escritura del Olvido que Seremos, lo hubiera citado también en el libro, pero bueno, por lo menos hoy se los puedo contar a ustedes aquí. Gracias, Héctor, por regalarnos ese pequeño fragmento que nos acabas de leer. Realmente fue algo muy emocionante, que tienes mucha razón con lo que nos acabas de decir también. Y bueno, así, muy corto, yo quisiera hacerte una pregunta así muy pequeña. ¿Crees que leer estos libros que ya han sido como que rayados y subrayados por tu padre te han permitido conocer nuevos aspectos de él que no conocías antes, tal vez? Pues no solo de él, que no es lo único que me interesa, sino nuevos aspectos de todos nosotros, nuevos aspectos del ser humano, nuevos aspectos de la vida. Aquí tengo, por ejemplo, también las obras completas de Shakespeare en la edición un poquito ya ajada de mi papá. Y en El Olvido que Seremos, para mí es muy importante la presencia de Hamlet, de esa pues gran tragedia y gran obra dramática de Hamlet, cuyo tema es si representar solamente o si representar y además vengar el asesinato de un padre. Eso en El Olvido que Seremos está mencionado, digamos que es la obra canónica de ese tema que es más frecuente de lo que se piensa. A Nabokov le mataron al padre, a Juan Rulfo le mataron el padre, a Reyes, el gran ensayista mexicano, también le mataron el padre. De algún modo hay una cofradía, creo yo, en la literatura de los
hijos de padres asesinados que en algún momento de su vida escriben sobre eso. Y entonces, bueno, no sé si con esto contesto a tu pregunta. Sí, muchas gracias otra vez por tu respuesta, Héctor. Ahora le doy paso a Rubén. Gracias, Felipe. Yo estaba escuchando atentamente la lectura de ese pasaje del Gorgias de Platón. Y bueno, dice mucho, ¿no? La parte señalada por Héctor Abad Gómez acerca de quién era él. Héctor, ya hemos hablado acerca de los objetos que usted guarda como tesoros, pero también queremos que nos cuente qué momentos de su vida guarda con cariño o son los que más atesora. Pues yo creo sin duda, Rubén, que los dos momentos claves de mi vida son más dos momentos felices que dos momentos trágicos. Y yo los atesoro y no se me olvidan y los tengo muy presentes y los vuelvo a vivir en mi memoria cada que puedo para animarme. Yo asistí, desgraciadamente, en esto, no soy mujer, no, nunca quedé embarazado, no puedo, nunca amamanté, nunca di a luz, que es una experiencia en la que las mujeres pues nos llevan mucha ventaja a los hombres si lo quieren hacer. Pero yo asistí al parto de mi hija y de mi hijo, asistí, y además la madre de mis hijos tuvo dos partos que casi negaban la condena bíblica de parirás con dolor, porque ella tuvo dos partos tremendamente tranquilos. Tanto es así que cuando llegamos sin anestesia, sin cesárea, sin nada, cuando llegamos al hospital primípara, y ella dijo, bueno, ya tengo los dolores del parto, le dijeron, primípara, le dijeron las enfermeras, pues siéntese ahí a esperar, que eso, cuando son primíparas, pasa mucho tiempo y eso es muy complicado. Y después de un rato, mi esposa me dijo, no, pero es que yo siento que es que ya voy a dar a luz. Y entonces llamamos a la enfermera y ella como sin ganas, como a regañadientes, dijo, bueno, venga pues a ver. Y la entraron y vieron, no, es que ya van a hacer, ya estaba completamente dilatada. Y después de pocos minutos nació mi hija. Como se dice en Antioquia, como Pepa de Guama, salió fácilmente. Y bueno, y fue un momento de inmensa felicidad el 22 de mayo de 1986. Y otro momento de igual felicidad fue cuando nació mi hijo, el 24 de agosto de 1990. Además, como con algo raro, y es que nació el 24 de agosto, muy tarde. Y en mi casa, bueno, y aquí ya era de noche, y en mi casa se enteraron ya el 25 de agosto de que había nacido mi hijo, y a mi papá lo habían matado el 25 de agosto. Era como una cosa casi mística en que era como si llegara de algún modo un reemplazo al hombre que se había muerto. Bueno, es así, él en realidad nació el 24 y no el 25, pero el 24... era la fecha de nacimiento de otra persona a la que yo admiro y quiero mucho y cuyo poema y uno de sus poemas era el que mi papá llevaba en el bolsillo, que era Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges. Bien, eso también me... Digamos que si atesoro cosas como este pisapapel, entre los objetos, como este pisapapel, en mi memoria lo que atesoro es, por ejemplo, los nacimientos de mis hijos. Y luego su vida. Me alegra, Héctor, escuchar eso, ¿no? A pesar de las tristezas tan profundas que usted ha vivido, pues atesora momentos felices. He vivido muchas alegrías también. Ha vivido, sí. Sí, vale, bueno. Muchas gracias, Héctor. Le doy continuación a mi compañero Felipe. Bueno, Héctor, ahora vamos a ir con nuestra siguiente sección. Este caso es la sección de pregunta rápida. Entonces, en esta sección yo te voy a hacer unas preguntas que son muy sencillas, son muy cortas, pero la única condición es que me tengas que contestar muy, pero muy rápido. Pero es que yo pienso muy despacio, voy a tomar agua. Lo primero que se te venga a la mente, o sea... Bueno, eso ya es casi un psicoanálisis, pero bueno, listo, lo intentamos. Dale. Entonces, la primera pregunta. ¿Ya estás listo? Dale.
La primera La pregunta, tomé. ¿cuál es la palabra que más te costó aprender en italiano y qué significa? Bueno, ahí los problemas son fonéticos, más que de significado. A ver, ¿cuál fue la palabra? Son las palabras que tienen dobles consonantes que en castellano no existen. Un ejemplo así súper rápido, ¿qué significa? ¿Sabes qué? Es que yo llevo 30 años sin hablar italiano, desde que volví de allá, y he perdido mucho la frescura, pero creo que fallo en esto. Va a parecer que ni siquiera sé hablar italiano. La que me enseñó a hablar italiano fue la madre de mis hijos, y ella es muy buena profesora y hablaba muy despacio. Y aprendí mucho italiano con una cosa que se llaman le fiabe sonore, es decir, con cuentos infantiles. Y había cuentos infantiles que tenían palabras que me costaba mucho repetir. Yo sé eso, lo que no sé es cuál palabra. Tal vez me acuerde más adelante. Sigamos y tal vez me acuerde A más ver, dale, adelante. vamos a la siguiente. ¿Alguna frase que encuentres inspiradora en italiano? Bueno. Sí, hay una parte de la Divina Comedia de Dante que habla del exilio. Dante fue exiliado de la ciudad de Florencia y yo me tuve que ir al exilio, digámoslo así, me tuve que ir de Colombia en diciembre del año 87, después de que mataron a mi papá, cuando yo tenía 29 años. Y bueno, y este pedazo que tiene Dante sobre el exilio, dice así: Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo è quello strale che l'arco dello esilio pria saetta. Tu proverai, siccome sa di sale lo pane altrui, e come duro calle lo scendere e il salir per le altrui scale. Y sigue así, pues me sea un pedazo más largo, pero lo que quiere decir es que tú tendrás que dejar todas las cosas queridas. Tú la serás ogni cosa diletta. Y este es la primera flecha que el arco del exilio primero te lanza. Tú probarás lo salado que es el pan de los demás. Tú probarás si comes a disale lo pane altrui. Porque el pan de Florencia todavía hoy, el pan toscano es un pan sin sal, es un pan muy simple, muy soso. Entonces, a Dante evidentemente le sabía muy salado todo el pan de las otras ciudades de Italia donde vivió en el exilio, le sabían salados. ¿Y qué tan duro era subir, era bajar y subir las escaleras de las casas de los demás? Porque él tenía que pedir que lo acogieran en casas ajenas. Y entonces le parecía muy duro lo scendere y salir per l'altrui scale, bajar y subir por las escaleras ajenas. Entonces, eso sobre el exilio, digamos que son unas palabras en italiano que me han ayudado mucho en la vida y que me han ayudado a entender algunas de las experiencias de mi propia vida. Digamos que una palabra que me costaba pronunciar era de un cuento infantil que se llama La principessa sul pisello. Que es como la princesa sobre la alberja o algo así, que le dolía. Y pisello, entonces tiene dos dificultades en italiano. La S sonora de pis, no es pisello, sino pis, vibra un poquito pisello, y luego la doble L, pisello. Pero como yo tenía muy buena profesora, ella me decía, sí, en español no hay palabras con doble L como pisello. Es como que se alarga la L, pisello. Pero si tú dices, el ladrón, aunque sea en dos palabras, sí tienes que repetir la L, aunque no te des cuenta. Uno no puede decir el ladrón, sino que uno dice el ladrón.
Entonces uno para un momento y si le explican así cómo funcionan las dobles consonantes italianas con dos palabras españolas en las que uno tiene que duplicar la L, aprende el mecanismo de le doppie consonante, de las consonantes dobles del italiano. Diciendo el ladrón, uno puede aprender a decir pisello, igual que el ladrón. Gracias por compartirnos eso, Héctor. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor número de veces que has leído un libro? Ay, yo creo que son incontables las veces que yo he leído este libro, estos maravillosos libros, Don Quijote de la Mancha. No es que yo lo lea entero otra vez, pero tengo muchas ediciones, ediciones preciosas del Quijote de la Mancha. Digamos que uno de los mayores tesoros de mi biblioteca se los voy a mostrar. Uno de los mayores tesoros de mi biblioteca son pues, las varias ediciones del Quijote. Esta fue la primera que yo usé, por eso la tengo aquí muy cerquita, que es una edición de Celina Cortázar e Isaías Lerner, unos profesores de la Universidad de Buenos Aires, y es una edición muy buena y que yo tengo muy subrayada por mí. Luego, cuando quiero hacer una lectura como más erudita y más cuidadosa, tengo esta edición que es en 6 o 7 tomos, la de Rodríguez Marín, que es muy recomendada y muy recomendable. Pero la más bonita y la más preciosa que yo tengo es esta edición que hizo la Academia de la Lengua Española. Es esta, que es la edición de Joaquín Ibarra, que es un gran impresor español. El año es 1770. En realidad la gran edición de Ibarra es en libros mucho más grandes, pero esta en cuerpo menor también es muy bonita, en 4 tomos, 2 para la primera parte del Quijote y 2 para la segunda, y tiene esta maravilla, tanto la edición grande como la pequeña, que es el mapa del recorrido de Don Quijote por toda España. Está aquí marcado en una línea roja hasta Barcelona, hasta Sevilla, hasta el sur de Andalucía. En fin, este es el libro que yo más he leído y el libro del que he querido tener algunos tesoros, digamos, bibliográficos, como esta maravilla del Quijote de Ibarra, para el cual se mandaron a hacer grabados especiales, grabados de los mejores grabadores españoles de la época, papel especial, e incluso se inventó una tipografía para imprimirlo. Bueno, el mapa después lo doblo bien porque eso requiere tiempo. Es el libro que yo no lo releo entero, te decía, pero sí releo todos los años por lo menos algunos capítulos, 2 o 3 capítulos al azar, y siempre encuentro ahí alegría, risa, enseñanzas, maravilla. Es un libro que yo adoro y quiero mucho a Don Miguel de Cervantes, a Sancho y al Quijote. ¿Están ahí? No, Felipe, está hermoso. Está hermoso el mapa que nos muestras y la edición del Quijote. Ahí va Felipe con la pregunta lenta. Ay, las preguntas, por Dios. Las preguntas rápidas se vuelven eternas. Qué pena. No, tranqui. Dale, Felipe, sigue con las preguntas. No, no te preocupes, dale. De hecho, estamos disfrutando mucho escucharte. Se me olvida. Bueno, un poema y una canción. Un poema, es que me dan ganas de decirlo, pero no lo voy a decir. Es uno que empieza Sabe Esperar, de Antonio Machado, que me gusta mucho. Y una canción. Yo creo que Imagine, de los Beatles, de John Lennon.
las tres mejores películas que hayas visto. De Kurosawa, Vivir, una película extraordinaria que me gusta mucho. De la película del hombre que amaba a las mujeres, de Truffaut. Truffaut. Van dos. Y para no quedarme en Europa, que suena siempre como un poco pedante. No sé, Blade Runner. Ya, tres. Listo, sí. Ahora, ¿cuál es tu lugar favorito para leer? La cama, siempre, siempre termino mi día en la cama leyendo. Qué Y bonito. muchas veces empiezo el día también en la cama leyendo. Muy buena manera de empezar y terminar el día. Algo para no olvidar. No olvidar que nos vamos a morir. ¿Cuál es la obra de tu autoría favorita? Angosta, la novela Angosta. Tres sentimientos que te genera escribir. Tranquilidad, dificultad. Satisfacción. Y bueno, eso fueron todas las preguntas rápidas. Menos Ya con mal, esto acabamos la sección. recordaron que tenían que ser rápidas. No, pero no te preocupes porque la verdad disfrutamos mucho las respuestas que nos diste, los libros que nos mostraste. Debo decir que me enamoré un poco del libro que nos mostraste, pero no, o sea, estuvieron muy buenas las respuestas, gracias. Entonces, ahora le voy a dar la entrada a Juliana. La respuesta corta era el Quijote, pero después les quise mostrar, les quise chicanear con mis ediciones del Quijote. Ay, perdón. No, gracias. Bueno, Héctor, te cuento que el chat tiene muchísimas preguntas para ti. Voy a leer algunas en este momento para que nuestra audiencia esté pendiente y Yo ya veía mañana hacemos otra. algunas acá que aparecían en la pantalla, pero pues no sabía si parar o no. Aquí hay una de Eliana Nieves, te dice, buenas tardes, ¿cuál es ahora su perspectiva de adulto para impactar la vida de los niños y niñas para que sean grandes observadores y escritores? Pues yo no me propongo propósitos como tan claros y tan específicos. Lo que sí puedo decir es que acabo de publicar un libro infantil. Desgraciadamente no lo tengo aquí. Tendría que ir muy lejos para traerles uno, que se llama Cuatro Dedos. Y yo creo que si uno lee desde niño, o le leen desde niño, indudablemente eso crea conexiones neuronales, crea capacidades en los ojos, en los oídos, en el tacto, en nuestros sentidos, en nuestra imaginación, en nuestra mente, en nuestro cerebro, para hacer asociaciones, para ver más, para ser más curioso. Y Y a yo espero que este librito que acaba de publicar también, mi segundo libro infantil, pueda servir para eso, aunque ese no sea el propósito. No, por supuesto que sí. Y muchas de las personas que nos están viendo ahorita son profesores de primera infancia. Entonces sé que lo anotaron y ojalá lo podamos incluir en los renglones de nuestras bibliotecas escolares. Frente a lo que respondes de la literatura infantil, Liz Rubio tiene una pregunta también sobre los niños. Dice, sabiendo la dura realidad que viven los niños, ¿cómo enamorarlos entonces de la Bueno, escritura? siempre que dicen la dura realidad frente a la lectura, pues yo tengo que decir
algo muy realista. Si uno tiene hambre, si uno tiene frío, si uno se moja por la noche en la casa porque cae la lluvia y no tiene ni siquiera un techo, pues lo primero no es la lectura, lo primero es que esos niños coman, lo primero es que esos niños tengan agua, lo primero es que tengan un techo, que tengan un ambiente donde vivir. Eso es lo primero. Ahora, siendo eso lo primero, siempre será bueno y será una manera de soñar con una vida distinta, de saber que hay otras vidas posibles fuera de la vida dura que estamos viviendo. Siempre será bueno plantear ese sueño, esa ilusión que hay en cualquier libro o en cualquier lectura. Lo primero es lo primero. Lo primero es lo básico. Lo primero es la salud, la comida, la vivienda. Lo que mi papá decía de las 5A es agua, aire, alimento, abrigo y amor. Eso es lo primero. Ya, la lectura está en la letra L, después muy lejos de la A, pero también es muy importante. Así es. Así es, sin necesidades básicas, la educación no puede entrar. No, llega detrás. Es que ¿cómo le puede uno enseñar a leer a un niño que tiene mucho hambre? Muy difícil. De acuerdo. Le doy la palabra a Juli. Juli, sigue. Bueno, gracias. Ya acercándonos un poco al cierre del programa, pues si algo nos hemos dado cuenta es que tú tienes muy bonitos y muy llenos, pues estás muy lleno de recuerdos acerca de la lectura y la escritura, como tu relación con ella, pues decidiste tu oficio a los 13 años. Entonces, sí quisiéramos preguntarte, atendiendo también al público que nos está viendo, ¿qué recomendación desde tu experiencia darías a quienes nos escuchan para generar buenos recuerdos precisamente asociados a la lectura y la escritura? Pues Juliana, yo creo que si uno lee, o a uno le leen, irremediablemente habrá buenos recuerdos. Porque es que los libros y las historias y la literatura está absolutamente llena de cosas maravillosas. Bien sea por la fantasía, si lo que nos gusta leer es la ficción, pero si no también, si lo que nos gusta leer es ciencias, aprendizaje de cualquier tipo, biología, economía, lo que sea. Siempre en la lectura vamos a encontrar lo que queremos saber. En los libros vamos a encontrar lo que queremos saber. Y una vez satisfechas las necesidades esenciales, no hay manera de que una afición constante a la lectura no nos deje grandes enseñanzas, grandes alegrías, grandes satisfacciones, e incluso la capacidad de, cuando estamos sumergidos en un libro muy bueno, y hay infinidad de libros muy buenos, de abstraernos de la realidad, por dura, dolorosa y horrible que sea. Sí, gracias. Creo que ese es un poco, ¿no? Como ir de nuevo a lo esencial del libro y no necesariamente como inventarnos un montón de maromas alrededor de lo que es la lectura y la escritura, porque realmente es manifestarnos, es expresarnos y es conversar con otro y también con nosotros mismos a partir de lo que nos genere la lectura también. Sí, no, se necesita maroma, se necesita un esfuerzo inicial, sí, claro, para aprenderlo a hacer y luego dejarse ir. De acuerdo, y encontrarse y descubrirse a uno también que le gusta. Bueno, le doy paso a mi compañero Rubén. Vale, Héctor, en este cierre del programa es importante también hablar acerca del contexto que estamos viviendo como país, particularmente el proceso de posconflicto que estamos atravesando en este momento. En ese sentido, ¿qué lecturas usted le recomienda a la juventud colombiana o qué lecturas en general considera necesarias para fomentar un proceso de reconciliación? Sí, yo creo que la paz, la reconciliación, la no violencia, la ausencia de violencia para resolver los problemas, es otra de esas cosas básicas que se unen a la que hablaba antes de la comida, el alimento, el aire, etc. También vivir en un contexto tranquilo, seguro, sin violencias de los delincuentes, del Estado, de las guerrillas, de los paramilitares,
es fundamental. ¿Qué lecturas? Pues yo creo que hay unas recientemente. La Comisión de la Verdad publicó y online tienen muchas historias de víctimas del conflicto. Yo creo que cuando uno lee esas historias de víctimas del conflicto y se da cuenta del dolor padecido por los ciudadanos comunes y corrientes, bien sea por la violencia guerrillera o paramilitar o estatal o de la delincuencia común, leer esas historias, ponernos en el pellejo de quienes las sufrieron, nos ayuda a reconocer y recordar la importancia de recorrer un camino de paz. Eso por el lado de los testimonios. También recomendaría la lectura, por ejemplo, de las personas que escribieron libros sobre su experiencia del secuestro. Me parecen libros muy valiosos y valientes. No sé, el de Pinchao, por ejemplo, o el de el mismo libro de Ingrid, que ahora no es santo de mi devoción porque estaba muy rara en las elecciones, o de su compañera, ¿cómo se llamaba? La que era su vicepresidente, que escribió un libro también muy bonito, la madre de Manuel, escribió también un libro muy bonito sobre su experiencia. Los libros de secuestrados me parecen importantes. Vale, Héctor, muchas gracias. Muy necesaria la lectura, ¿no?, del informe de la Comisión de la Verdad. Sí, y bueno, le doy el paso a Felipe para que finalice. Gracias, Rubén. Bueno, finalmente quisiera preguntarte, ¿qué lecturas podrías recomendarnos a quienes quisiéramos dedicarnos a escribir? Pues ante todo, Felipe, uno tiene que leer, empezar a leer muchas cosas, pero solamente leer lo que le guste, lo que realmente lo apasione, lo que le llame la atención y lo obligue a seguir adelante. Hay un derecho inalienable que mencionaba un escritor francés a dejar a un lado los libros que no nos gustan. Hay muchos libros maravillosos que a mí no me gustan, no soy digno de ellos, no he sido capaz de entrarles, no hay que tener culpa, hay que leer mucho, pero hay que leer lo que queremos. Ahora, si es para escribir en la lengua castellana, yo les recomendaría, de todas maneras, leer a los poetas que han escrito. ¿Por qué? Porque los poetas son probablemente las personas que más dominan el arte del lenguaje. Entonces, leer a los grandes poetas que han escrito en nuestra lengua es una manera indirecta y valiosísima de aprender a dominar nuestra herramienta artística si queremos ser escritores, que es la lengua española. Gracias, Héctor. Vamos a tomar todos esos tips, los vamos a anotar aquí. Y bueno, ahora le voy a dar paso a Paola. Bueno, tenemos muchas preguntas en el chat, Héctor, pero por el tiempo decidimos elegir solo una para el final. Es de Salvatore Grimaldi. Te cuento que estábamos haciendo trampa aquí mirando en el traductor porque la hizo en italiano. Entonces, aquí de manera rápida dijimos, no, él nos va a ayudar a leer la pregunta, Héctor, y Felipe se va a aventar con la traducción de la pregunta. Ah, bueno, o si no, yo se las traduzco. Dale, Felipe. Bueno, la pregunta que nos hace Salvatore, según nuestra investigación, que no tenemos idea cómo leerla, pero... Léela más o menos y yo te digo. No, es que no. Estamos aquí rifando quién la leía. Dígala como suena y yo le corrijo. Aprenda. Aprender. Sí, tradúcela, pronúnciala. Voy a intentar, ¿ok? Por sí. Cuenta. Dice... ¿Cuál es? ¿Bene? Ah, bueno. ¿Cuál es? ¿El personaggio? ¿Cuál es el personaje a cui sei più legato? ¿Cuál es el personaje al que te sientes más, con el que te sientes más? Legato es amarrado, pero ¿cómo decirlo en español?
¿Cuál es el personaje con el que te sientes más Conectado tal vez. cercano? Más, sí, más, con el que más te identificas de algún modo. ¿Cuál es el personaje al que te sientes más? Es que eso va cambiando con los años, va cambiando con los años. Pero en vista de que me lo pregunta un italiano, yo podría decirle que un personaje al que me siento muy ligado es Marco Baldo, un personaje de Ítalo Calvino. Hay un librito de Ítalo Calvino que se llama Marco Baldo. Y Marco Baldo es un obrero que trabaja en una fábrica en Turín. Y Marco Baldo, por ejemplo, ahí tiene muchos episodios el libro de Marco Baldo, Pequeños Cuentos. Y tiene un cuento inolvidable, lleno de humor y de tristeza también, que es un cuento en el que Marco Baldo va al supermercado, coge el carrito del supermercado y le dice a la esposa, vamos a mercar como si fuéramos ricos. Y entonces se pasea por todo el supermercado y meten todo, todo lo que quieren, todo lo que quieren comprar lo llenan. Y el carrito del supermercado está pues así como que se revienta de cosas que ellos quieren comprar. Pero todos los comentarios que hace Marco Baldo mientras hace ese mercado imaginario que él nunca logrará hacer, no son amargados como podría parecer por la descripción del cuento. Son llenos de humor, de ironía, de gracia. Y entonces Marco Baldo es un personaggio salvatore a cui mi sento molto legato. Ay, muchas gracias, Héctor, por este espacio. A usted. Realmente se nos pasó la hora, hablo en plural porque sé que los estudiantes y los que están en las bibliotecas escolares viéndote también lo sintieron. Muchas veces nos conmovimos con cosas que nos estabas contando. A mí en lo particular me impactó mucho esos detalles que nos contaste de la película, de los objetos que estaban, el mostrarnos los libros y poder ver tu biblioteca. Cuando te parabas también la podíamos ver en más amplia, entonces es muy chévere para todos. También nos has sacado muchas risas con tus respuestas. Entonces muchas gracias por abrirnos pues tu corazón y esta parte tan íntima que es tu biblioteca. No, encantado, encantado. Aquí guardo otro objeto, el último que les muestro que me gusta mucho. Y es para que a uno nunca se le olvide que siempre es un aprendiz, es un pupitre. Es un pupitre. Yo me lo conseguí, este pupitre es muy alto. Me lo conseguí porque una vez me caí y me partí el coxis. Entonces tuve que empezar a escribir de pie. Y bueno, y este pupitre pues me encanta porque me recuerda que soy estudiante. Entonces, y aquí guardo más tesoros. Por ejemplo, este tesoro que es bonito, que es estar con dos grandes cantantes, Joaquín Sabina y Juan Manuel Serrat, en la casa de este querido amigo, que es Daniel Samper Pizano, que me los presentó. En fin. Eso. Gracias por venirme a visitar entonces a mi casa. No, qué envidia de foto primero, ah, un tesoro realmente. Y me encanta cerrar el programa con esa frase que nos dice, si es que siempre debemos seguir siendo estudiantes. Sí, eso sí, eso sí, toda la vida. Es decir, ¿ustedes creen que van a acabar el colegio dentro de poco o la universidad, Rubén, Felipe? Pues Juliana, no, hay que seguir estudiando toda la vida. Yo hoy estaba escribiendo un artículo y nada, tenía que estudiar y estudiar. Estaba escribiendo sobre el corazón, una cosa, introducción a mi novela, y aquí estaba estudiando sobre el funcionamiento del corazón, que uno nunca acaba de entenderlo y de repasarlo bien. No, muchísimas gracias por haber venido acá a la Secretaría de Educación. Este medio nos ayuda para acortar las horas de distancia entre Medellín y Bogotá y ojalá que cuando vengas a la ciudad nos visites en alguno de nuestros colegios. Bueno, muchas gracias. Nada, un abrazo a los que me preguntaron, jóvenes, gracias por sus preguntas tan amables y tan interesantes. Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.